Hola, soy Martín Erazo, director artístico del espectáculo circense Viaje a Mombasa, que es una obra familiar que mezcla el trabajo de las marionetas con las técnicas circenses. La particularidad que tiene es que son estas marionetas que nosotros estamos usando son animales que son a escala, fueron diseñadas por Roger Tidley, que es un artista sudafricano. Entonces hay una creación aquí, una conjunción de creadores de Sudáfrica y de Chile que se reúnen para este montaje. Se trata del viaje de un niño, un viaje onírico de un niño que va hacia un lugar que es como el dorado de los animales, que es Mombasa, donde están los animales protegidos de la humanidad, y bueno, viene este encuentro. Entonces yo creo que para la familia es un espectáculo muy atractivo porque justamente reúne la maravilla o la espectacularidad de los números circenses y lo que eso provoca por sí mismo, con el sentido de una historia también y con la magia que tienen las marionetas, que nos llevan también, nos trasladan hacia otra dimensión. Hay también participación de músicos de África también que están en vivo. Entonces también hay una cosa que creo que es fundamental también, que es como el cruce cultural, que es la idea también de este espectáculo, que vuelve a traer los animales al circo, pero de esta manera más onírica y también como un homenaje a los animales. Ese es el sentido de Viaje a Mombasa. Nosotros la función estamos partiendo hoy día aquí en Ex Casa Piedra, aquí está instalada la carpa. Hoy día 7 de julio es la primera función y la invitación es que ingresen ahí a la página de Passline, donde está toda la información de todas las funciones. Estamos hasta el 29 de julio y bueno, absolutamente recomendable para toda la familia. Bueno, muchas gracias por el apoyo y la difusión, y un saludo para Paua.cl.